Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza UNASPU TV a través de la red, como todos los domingos, este encuentro de 9 y media a 10, con toda la información de primera mano que todos ustedes merecen a lo largo y ancho del país. Y el gusto, como siempre, de estar recibiendo en estas mañanitas, ya un poco más frías que antes, ¿no? A Daniel Balazar. Daniel, buen día, ¿cómo te va? Buen día, bien, bien, un poquito abrigadito, campera, algún busito interior. Busito, sí, sí. Digo, por ahí cuidarse, ¿no? Sin duda, Daniel. Ya comenzó este otoño, que bueno, ojalá que por ahí no sea un poco más benévolo que otras estaciones, pero bueno, estamos en ella y hay que llevarla adelante. Mucho para conversar, Daniel, pero la señora Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, estaba mirándose un rato un artículo que aparece en la foto de ella. Por cierto, una mujer ya avanzada de edad, no ninguna chiquilina, diciendo: los adultos mayores viven muchos años y son enemigos para la economía global. Algo hay que hacer ya. Y cuando leí eso, enseguida pensé trasladártelo como inquietud, como opinión de la UNASPU, y me quedé sin respuesta, porque uno puede creer tanta brutalidad, ¿no?, que se pueda plasmar allí en un pensamiento como que los jubilados viven más, los adultos mayores, hablando de derechos, ¿no?, viven más, son enemigos para la economía global. Algo hay que hacer ya. ¿Qué te merece esto, Daniel? Bueno, yo creo que es la expresión de un pensamiento, una concepción retrógrada que existe en el mundo y que, bueno, que se expresa a través de ese personaje que es la presidenta de un organismo internacional, de las grandes multinacionales que están por encima muchas veces de los países y que son los que definen muchas veces ciertas políticas. Y por suerte, yo creo que los uruguayos que hemos padecido la aplicación de políticas fondos monetaristas, que fueron las causantes de muchas desgracias que tuvimos a lo largo, Uruguay firmó la primera carta de intención en el año 59, 60, por allí, y que luego trajo una cantidad de consecuencias. Que hubieron otros esfuerzos por tratar de contraponer a esas políticas tan regresivas y que lo único que piensan es en la máxima ganancia por parte del capital, que trajo también consecuencias en el plano político, democrático, de los derechos de la gente en aquella época ya. Que luego, por suerte, el Uruguay se lo ha sacado encima hace un tiempo. En aquella época surgió organismos que trataron de compensar y de tener otra mirada, como es la que encabezado, entre otros, por el economista Iglesias, que trataban de tener otra mirada desde el punto de vista económico, una economía más humana, con rostro humano y no con el rostro de la moneda, de la riqueza, del interés, de la salvaguarda de esa economía que, en lugar de estar al servicio de la gente, está al servicio de un sector muy minoritario a nivel mundial y que luego tiene sus expresiones a nivel de cada país. Yo creo que esos son de los desafíos que tenemos hoy planteados y que tenemos que buscar, encontrar los caminos para llevar adelante el desarrollo del país, la incorporación de nuevos beneficios, manteniendo la esencia, ¿no? Que la esencia es cuando esos periodos que ha tenido el país en el cual se ha enfilado bien y se ha avanzado bien en determinadas conquistas a lo largo de la historia del país, ¿no? Porque si nosotros pensamos cuando se conquistaron
los grandes derechos para las personas en general, bueno, el derecho al voto, las 8 horas de trabajo, en fin, el derecho a la educación, a la salud, toda una cantidad de derechos que luego se han seguido procesando a lo largo del tiempo y que en el caso del Uruguay nosotros hoy decimos que los adultos mayores tenemos derechos y que vamos a luchar por seguir haciendo avanzar esos derechos, no solamente en el papel, sino también en la práctica, ¿no? Y esa es, somos conocedores de esa realidad, de ese pensamiento, y que bueno, que lo único que acuden cuando aparecen dificultades es que luego se refleja en esas propuestas de reforma de la seguridad social que están tan lejos de las propuestas que hemos aprendido mucho, no solamente los jubilados y pensionistas y los trabajadores y el mundo del trabajo en general, sino que otros sectores también han aprendido esa lección de cómo trabajar porque haya una seguridad social mejor, un mundo del trabajo mejor. Entonces, siempre han habido dos ideas en este sentido. Por un lado, la idea más conservadora, la idea aquella que solamente piensa en exclusivamente en los derechos exorbitantes de los sectores más pudientes, y aquellas otras ideas que tienen políticas que están dirigidas a favorecer a los más débiles, a aquellos que tienen mayores necesidades, a construir una sociedad que signifique colocar al ser humano y a todos los seres humanos como central en el quehacer de todos nosotros, y que no se puede concebir solucionar los problemas en base a bajar lo que son los derechos y con ello las condiciones de vida de la gente en general. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta esa situación, y que esa situación solamente la podemos enfrentar con mucho trabajo, con mucho aprendizaje, con mucho conocimiento de lo que ha costado avanzar y conquistar derechos, y cómo seguimos en ese esfuerzo permanente porque los derechos se respeten y no se empiece a pensar en que la única solución es sacando derechos. Sin duda, y hablando de derechos, justamente la UNASPU va a comenzar este año una fuerte campaña que tiene que ver con los derechos. Es un año muy especial y muy particular, ¿no? Y está bueno que sea así, porque venimos aparte de una ebullición de sensaciones de la gente volcadas en la calle, en marchas, que está muy bien, como el tema de la violencia de género, uno lo ha visto ya, es más una oportunidad, marchas en el centro, marchas por la diversidad, pero nunca se vio una marcha fuerte con reivindicando los derechos de los adultos mayores. Y está bueno que la UNASPU lo haga en esta etapa. Derechos que uno abre el abanico, Daniel, y estaría varios programas hablando de cuáles son, ¿no? Pero yo, leyendo algunos, hay uno que comienza diciendo que el Estado tiene que ser uno de los impulsores de los derechos de los adultos mayores. ¿El Estado está omiso de eso, Daniel? ¿Se ha estado más cerca de esos derechos en los últimos años? ¿El Estado ha acompasado ese tiempo? ¿Se ha acercado más a los derechos de adultos mayores? ¿O venimos con una letanía bastante grande? Yo creo que siempre uno aspira más, ¿no? Siempre se aspira más. Cuando hay necesidades, eso es así, es razonable por otra parte que sea así. De todas maneras, yo creo que hay dos extremos, ¿no? Un extremo de aquel que puede pensar que todo, que lo que se hace siempre no se puede valorar porque nos ha llegado a resolver el conjunto de los problemas, y aquellos que de alguna manera les parece que con alguna cosa ya está resuelto el problema.
Nosotros hemos aprendido, los jubilados y los pensionistas, de la experiencia histórica que tenemos por haber vivido, entre otras cosas, haber vivido mucho tiempo, de que las conquistas, los avances siempre cuestan mucho esfuerzo. ¿Bien? Y a veces son generaciones que ponen ese esfuerzo y a veces ha habido en la historia momentos de avance y momentos de retroceso. ¿Cuándo avanzamos? Cuando se logra hacer coincidir los intereses políticos, sociales, de los distintos sectores y donde por encima de todo predomina la concesión de que tenemos que pensar en toda la sociedad. O sea, que no es una solución que unos derroten a otros y que unos le impongan a otro determinada situación. Es por eso que nosotros siempre estamos diciendo que el medio vaso vacío y el medio vaso lleno. Es decir, no puede, y por lo tanto, lo que hace UNASPU siempre es decir, bueno, ¿dónde estábamos? ¿Cuáles problemas teníamos? ¿Qué cosas hemos resuelto? ¿Cómo hemos avanzado? ¿Y qué tenemos y podemos plantearnos seguir avanzando? Partiendo de la base de que las grandes soluciones a los problemas sociales son siempre procesos que van de menos a más, que son procesos y que no son, digamos, que con medidas o algún tipo de medida espectacular se pueden resolver los problemas de una vez. Eso lo hemos visto transcurrir a lo largo de la historia, que cada vez que quisimos saltearnos etapas o hacer lo que todo vaya más rápido, también luego hemos dado algún paso más quizás en el momento y luego hemos perdido. ¿Por qué? Porque hemos facilitado que aquellos que están siempre en contra del avance social encuentren los caminos para recomponerse y volver a tratar de traer las cosas a la situación que a ellos les apetece, en el sentido de que el trabajador, el jubilado, el pensionista, y estamos hablando de todos los trabajadores, estamos hablando de todos los jubilados, de todos los pensionistas, no tengan esa situación de resolver los problemas y de avanzar. Por lo tanto, nosotros creemos que acá hay que siempre valorar lo tenido, hacer un balance de lo que hemos logrado y plantearnos dos cosas siempre, que es consolidar aquellos pasos que hemos dado en el buen sentido y seguir avanzando. Para ello es necesario tener una gran fuerza organizada. Es necesario lograr la comprensión, en primer lugar, de los destinatarios de las mejoras por las cuales la organización, en este caso UNASPU, está luchando desde hace tantos años, 27 años. Y que aquellos logros que hemos tenido, aquellos avances que hemos logrado, es necesario consolidarlo. Y para eso no alcanza con tener razón. No alcanza de repente con conquistar algo muy importante en determinado lugar, pero sin tener la perspectiva para seguir avanzando, desarrollando y consolidando. Por lo tanto, tenemos que consolidar lo obtenido y al mismo tiempo, sobre esa base de consolidar lo obtenido, seguir avanzando en nuevas conquistas. Y vuelvo a decirlo, para ello se hace necesario conformar una amplia opinión nacional que esté a favor de esos cambios para que se consoliden lo obtenido y para poder seguir avanzando, que nadie vea que alguien malévolamente quiere, por ejemplo, lograr cosas que pongan en peligro la estabilidad económica, social, política del conjunto de la sociedad. Una pausa, Daniel. Bien. Una pausa, seguimos compartiendo UNASPU TV. Hay mucho para conversar con Daniel en la segunda parte. No se vayan, ya volvemos. UNASPU actualizó su página oficial y ahora ingresando a www.onaspu.com podrá tener acceso a todo el contenido informativo que usted pregunta, que usted quiere saber.
Allí tiene, por ejemplo, también ONASPU TV, un sector destinado a todos los videos que se han subido hasta el momento, y podrá ver también anteriores y los de la actualidad. Otra opción es el diario digital, que a su derecha podrá tener acceso al diario que se va subiendo mes a mes para que usted esté siempre informado. Porque ONASPU somos todos. Segunda parte de ONASPU TV aquí a través de la red. Daniel, uno por ahí cuando dice Operación Milagro y habla de las 80.000 operaciones. Es mucho. Quizás a veces no se toma uno o no se da cuenta la dimensión que tiene todo esto, ¿no? Que una organización haya tomado la bandera, todos reconocen lo que fue GESA Stary en esa decisión de pesquisar, pero que haya tomado esta iniciativa de pesquisar, que es lo fundamental, en cada asociación, en cada rincón del país, y que luego termine todo esto, ¿no? Creo que no nos hemos dado cuenta todavía de la dimensión que tiene algo que lo hizo, o sea, que lo, obviamente que está muy presente el Hospital de Ojos, están los cubanos, pero lo que ha hecho la ONASPU y lo que hace la ONASPU los fines de semana pesquisando, creo que son la dimensión para tomarla sería muy amplia, ¿no? Es sin lugar a duda, yo diría, la joya de la abuela. Claro. ¿No? Es aquella gran conquista que hemos tenido, que tiene una consecuencia, una resonancia, una significación fantástica, porque reúne a un conjunto de elementos que son valores que nos permite a todos estar contentos con que eso se lleve adelante, salvo sectores que, porque de repente le tocó algún interés particular, está desconforme. Pero en general hay una enorme alegría para los que reciben este beneficio, que empezó hace ya unos cuantos años, que se ha ido consolidando como un sistema que funciona maravillosamente, teniendo una parte de ese sistema que es voluntariado puro. O sea que es que los propios jubilados y pensionistas son los que anotan a los que se quieren pesquisar, los convocan, les dan un día, hacen que vengan los médicos a hacer los exámenes correspondientes, son aquellos que reciben a los compañeros y jubilados y pensionistas que vienen del interior del país, que previamente han sido también anotados y pesquisados en jornadas en las cuales los médicos van al lugar, van a los pequeños pueblos, a veces allí a realizar la pesquisa, ¿dónde? En la casa de la asociación del lugar correspondiente. Luego, acá se hace, acá también centralmente, donde concurren gran cantidad de personas que tienen esa necesidad, y que la pesquisa determina si ya es el momento para hacer la operación o si hay que aún esperar un poco más. Pero también el propio Hospital de Ojos, esa gran institución que está equipada con elementos modernos, que no tiene nada que envidiarle a ninguna clínica privada y cobra miles de dólares para hacer la misma operación. Bueno, esto es gratis. Y esto es una gran cosa. Y dentro de eso, que tiene su parte en el convenio de los gobiernos de Cuba y de Uruguay, tiene su parte en ACE, que financia el Hospital de Ojo, que es una institución que eso lo pagan todos los uruguayos naturalmente a través del presupuesto, a través de los impuestos. Esos impuestos que a veces no queremos pagar y nos resistimos, pero que cuando lo vemos en la globalidad, cuánta significación tiene. Pero luego está un factor, que es el factor de las personas, de los propios jubilados y pensionistas, que desde sus asociaciones, y acá centralizadamente en ONASPU, desarrollan un trabajo de manera sistemática, organizado, responsable, atento, que es todo ese trabajo que se realiza
y que uno viene un sábado de mañana acá y a la mañana, en la tarde, está desbordante de adultos mayores, muchas veces acompañados por los familiares, esperando para ser pesquisado y luego para irse a hacer la operación al hospital de ojos. ¿Cuánto vale eso? Más de 80.000 personas, cientos de han recuperado la vista, cientos de miles de personas han sido pesquisadas. Muchas se les detecta otro tipo de dolencias y que también facilita el que se puede detectar que si bien de repente no hay un problema de cataratas, pero hay otro tipo de dolencia y se abre el proceso para lograr la persona resolver ese problema que le ha aparecido a través de la pesquisa. Bueno, esto es enormemente importante porque tiene esa cuota, esa parte de que están las organizaciones sociales, su red de locales a lo largo y ancho de todo el país, que llega a lo más profundo del Uruguay, del Uruguay profundo, de los pequeños pueblitos, en el medio del campo, perdidos por ahí, hasta las ciudades, capitales de cada departamento y la propia ciudad de Montevideo. Por lo tanto, la Operación Milagro es un ejemplo de lo que se puede hacer en la medida que se pone por delante esa cuestión de convocar a la gente a que dé una mano. Y esto realmente, aquí todos los días en el local de ONASPU, de 9 a 12 de la mañana, existe un grupo de compañeros que atienden de lunes a viernes a todos aquellos que tienen la necesidad de hacerlo. Le dan las indicaciones, los instruyen, le dicen cuánto, qué fecha tienen que presentarse, en qué horario. O sea, un trabajo realizado responsablemente. Por lo tanto, es una gran conquista en todo sentido. Además, Daniel, un ejemplo para la región, porque no sé en cuántos países más hace esto. Sé que muchos países se han llamado, la verdad, pues se han conectado con ustedes para ver cómo se instrumentó todo esto, ¿no? Porque sin duda es muy importante, siempre que hablamos que Uruguay es un milagro cuando hablamos del fútbol, ¿no? De dar jugadores jugando en las primeras ligas del mundo, creo que también la UNASPO en ese sentido, con esto ha dado un paso a nivel, por lo menos regional, importante. Sí, UNASPO hace eso, eso es muy, muy importante, es algo que nos tiene que enorgullecer a todos, y es que también uno siente que es mejor en el sentido de que no es indiferente a los problemas que tienen nuestros propios conciudadanos, nuestros propios compañeros, nuestros propios, gente que vive en el mismo país, que han trabajado, que han contribuido a construir la patria, como se dice, y que hoy esa organización de la sociedad le devuelve aquello que hoy necesita cuando está en situación más débil, digamos. Sí, sin duda es que se disfruta mucho cuando se logra un mayor aumento para las jubilaciones, en plata cuando hablo, ¿no? Pero debe ser también de mucho disfrute cuando uno se entera de estas cifras, cuando uno se entera de que un conocido, de que alguien que llega a la UNASPU puede agradecer, o testimonio que uno se entera por allí de gente que no estaba viendo bien y que pudo ver mejor. Realmente creo que a veces no sé si iguala, ¿no? Pero porque nosotros es importante, porque con la plata nos movemos y todo es plata hoy en día, pero estos son mimos al alma que realmente son equiparables a un montón de cosas, ¿no? Sí, son mimos, son digamos satisfacción, el integrar una sociedad y un sistema de atención a la salud que se bate por tratar de construir soluciones que den respuesta a la gente, y también es un mimo a esa solidaridad que se expresa y que tanta falta hace incrementarla. Porque si hay algo que no podemos dejar de ser es personas y seres humanos, y no hay tecnología, no hay modernización, no hay nada, no hay robot que sustituya eso que es lo que damos los seres humanos por nuestro semejante y lo que somos capaces de hacer
y en la medida que nos enganchamos con esa idea, los objetivos a proponerse pueden llegar a ser cada vez más audaces, más avanzados, más abarcativos, porque la fuerza de la gente puesta en marcha es incontenible. Daniel, la seguridad social también, cuando hablamos de la reforma, va a tener mucho que ver el empleo. Si hablamos de reforma, la tasa de reemplazo, la edad para jubilarse, pero una pata muy importante es que haya fuentes de empleo, sin ninguna duda, ¿no? Que es un sostén también del propio régimen, ¿no? Cuando nos enteramos hace muy pocos días que 70 cubanos piden o se les da la cédula por día, conjuntamente con dominicanos, venezolanos, mucha gente tiene miedo, el temor a que se lleven el trabajo al Uruguay. Uno dice, pero esta gente va a aportar también al banco, van a ser aportantes a la seguridad social. Y además, cuando hablamos de solidaridad, ¿quién en el país no tiene una descendencia del extranjero? ¿O qué padre, abuelo no tuvo que irse al país en motivos a veces muy embromados, como fue la dictadura, y tuvo acogida en otro país, tuvo oportunidades, puertas abiertas, ventanas abiertas? Creo que es una discusión que se tiene que dar en el país y aquí en más. Es decir, bueno, no miremos solamente que nos van a sacar el trabajo, sino que miremos que esa gente va a estar acá y que van a ser, bueno, también producto de la producción del país, ¿por qué no? Los uruguayos podemos decir que somos habitantes del mundo, porque los otros días, cuando jugaba Uruguay en China, aparecían en las notas de televisión uruguayos que viven en China, que fueron a estudiar allá, o sea, que aprendieron un idioma que a primera vista a uno le parece tan complejo, porque además los propios signos son diferentes, ¿no? Por lo tanto, primera cuestión, o sea, éramos y seguimos siendo gente que estamos por todos lados, porque no hay lugar. Hay otro programa de televisión que miraba gente que vive en Sudáfrica y que son ya muchos años ahí, que han construido, que hay uruguayos, y así podemos seguir en Nueva Zelanda, en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, ni que hablar en España, en Francia, en Bélgica, en Holanda, y así podíamos seguir nombrando países, la Argentina, ni que hablar cuántos cientos de miles de argentinos, en Brasil, y así estamos desparramados por todo el mundo. Por lo tanto, a ver, ¿con qué cara nosotros vamos a decir no cuando vienen a nuestro país? Segundo, nosotros, hablando en términos futbolísticos, no nos gusta jugar a la chique. Y el Uruguay siempre anduvo mejor cuando no jugó a la chique. Cuando José Valle Ordóñez iba él personalmente al puerto a recibir a los que venían de Europa correteados por los problemas que había en aquel país, por las dificultades, y les daba casa y comida y trabajo y lo ayudaba, qué visión tenía ese hombre, digamos, para ver esas cosas. Y así como José Valle Ordóñez, tantos otros ilustres uruguayos políticos que tuvieron esa visión, ¿no? El propio movimiento sindical, el movimiento social, la historia registra que ya en el año 1759 ya había indicios de movimiento sindical de trabajadores europeos con ideas anarquistas y otras que ya estaban en el país trabajando por organizar a los trabajadores. Entonces, somos eso, venimos de esa experiencia. Por lo tanto, a nosotros nos parece que siempre el país apostó, en los mejores momentos, apostó no a la chique, sino a como. Y si, yo creo que el que venga más gente al Uruguay va a posibilitar que ciertos objetivos que a veces no se pueden lograr justamente porque somos pocos, porque la relación territorio
¿no? Kilómetro cuadrado por habitante es muy baja, ¿no? Y por lo tanto hay para muchos habitantes que puedan venir a trabajar acá, en la medida que tengamos una actitud, una política, y que tengamos ir de manera ordenada incorporando esa gente que viene, de la misma manera que nosotros nos incorporamos nuestros antepasados en determinado momento, y de la misma manera que hoy y desde hace muchísimos años los uruguayos vamos a otros países y nos incorporamos teniendo en cuenta la realidad que allí existe. Por lo tanto, claro que va a haber mucho más trabajo, porque en la medida que se puedan construir nuevas cosas con esos nuevos habitantes, se van a abrir nuevas posibilidades, va a haber más capacidades para poderse disponer, va a haber una mejor educación cada vez más, y podremos dar una respuesta positiva a lo que es este fenómeno, porque el otro camino es tirarlos al mar, como sucede lamentablemente a los que vienen a nuestras tierras. Yo creo que ese no es el camino. Un gusto, Daniel. Lo mismo digo. El gusto también de haber estado con ustedes compartiendo esta hora de comunicación, y el compromiso de estar con más información el próximo domingo a las 9:30 para compartir más ONASPU TV a través de la red, con novedades muy importantes. Esté atento el próximo domingo. Que pasen bien. Chao.